Así es, como lo ven en el título, segunda temporada de este modo carrera. La verdad que es una locura. La de gente que me ha pedido otra oportunidad en este modo carrera, obviamente yo tenía unas ganas terribles porque el primer modo carrera que hicimos en UFC salió fatal. Pero sí, verdad que salió un buen contenido, ya que fue algo diferente. Básicamente vimos la cara de los deportes de contacto donde se pierde, que en realidad es la mayoría de veces. O sea, hay más gente que pierde que campeones, me refiero. Así que hoy vamos a empezar esta segunda oportunidad. Vamos a ver si mínimo llegamos al UFC, cosa que en el anterior ni pudimos. Así que vamos a entrenar para hacer el combate de la Dana White Series. Que ojo, creo que este combate lo normal es perderlo. O sea, que no nos vamos a desanimar si perdemos este combate. Como ven ahí, peso semipesado. He querido añadirle como más dificultad a este modo carrera y he subido de peso. En la primera temporada estuvimos en el peso medio y ahora estamos en el semipesado. Ahí vamos a añadirle un poquito de dificultad, ya que en estos pesos los golpes duelen mucho más. Así que hay que tener cuidado. Vale, venga, vamos a ver las ofertas de combate de esta Dana White serie. Vale, es que no me deja... Sí, o sea, vamos a aceptar este combate. Venga, vamos para adentro. Recuerden, este combate lo normal es perder. Me lo han dicho gente que sabe de UFC 5 que lo normal es que el primer combate de la Dana White Contender Series lo pierdas. Así que bueno, pero venga, como dije antes, vamos a ir a intentar ganarlo. Vamos a confirmar las 3 semanas de este entrenamiento. Vamos a ver qué podemos entrenar. Yo creo que voy a sentarme al principio en el suelo para tener confianza. Si la pelea va al suelo, que me pueda defender un poquito mejor. Ya saben que el suelo, aunque ya lo entiendo, no es mi fuerte. Vale, vamos a ver cuáles son sus mejores golpes. Vale, tiene overhand, combo de boxeo, combo de kickboxing, patada a la pierna, gancho delantero. Vale, es muy bueno, ¿eh? Atributo: grappling 3 estrellas, golpeo 3 y salud 3. Tendencia: vale, esto es importante. Es difícil defenderse de patadas frontales. Mantén el bloqueo alto. Si se acerca demasiado, no podrás golpearle con patadas frontales. Tu oponente no tiene ni idea de lo que es un Kimura. Yo tampoco. Aprovechalo y aplica uno desde un crucifijo. Vale, vamos a pasar a la siguiente semana. En lo que pasa la siguiente semana, recuerda suscribirte para que no te pierdas esta segunda temporada de modo carrera. La primera fue una locura. O sea, el primer episodio creo que tiene como 90.000 visitas. Una locura. Se han suscrito creo que más de 500 personas solo en ese vídeo. Y en los demás vídeos también un montón de gente. Así que de paso ya, pues os doy la bienvenida a todos. Venga, vamos a entrenar Jiu-Jitsu. Venga, cuidado, que vamos ya a lo fuerte. Vale, que... Vale, rechazo de derribo. Vale, tengo que bloquear el derribo. Vale, lo hice, vale. Defiende contra los... Es que no puedo leer. Vale, es que no puedo leer a la vez que me intenta tirar. Ah, vale. Defiende contra transiciones, vale. Tengo que ir al suelo, vale. Escapa de una sumisión, vale. Vale, que se sube encima mío. Vale. Vale, cuando haga el gesto. Vale, ahora, lo hice. Vale, bien ahí, vale, venga, vamos. Vale, creo que podemos hacer otro entrenamiento. Tengo 60 puntos. Vamos a hacer un poquito de lucha libre. El tema de entrenamiento no lo vamos a ver siempre, pero ahora, como es el principio, pues lo voy a enseñar. Vale, mantente de pie. Vale, bloqueo. Vale, bloqueo otra vez. Vale, esto es fácil. Esto hay que estar atento y ya está. Vale, eso es, vale. Consigue mantener tu oponente en el control lateral. ¿Aquí? ¿Control lateral aquí? No, esto no es. Vale, tengo que... Es que no sé lo que es. ¡Ah, sí, sí, es eso! Vale, pues eso. Yo pensaba que no era eso. Vale, control lateral. Vale. Vale, tengo que tirar el golpe en el control lateral. Vale. Cuidado. Vale, vamos al sprawl. No me dejan, me bloquea. Ay, qué pena que tardé tanto antes. Nada, no me da tiempo. Pero vale, ya para la próxima sé lo que es. Vale. Venga, va. Es que es complicado el tema de entrenamiento porque tiene que estar leyendo lo que te dicen y a la vez estando atento al entrenamiento. O sea, es complicado. Creo que está mal hecho eso por parte de ella. Deberían haberlo puesto en pausa o algo así, porque es muy complicado. Tenemos el combate ya. Estamos en una forma moderada. Yo creo que es algo normal. O sea, este primer combate como que está medio preparado para que sufra un poco. Tenemos dos ventajas. Una, fondista. Las acciones consumen menos resistencia mientras te mueves. Vale. Y la otra, creo que voy a usar de precisión láser, Sí, son 15 puntos y de momento creo que nos viene bien. Voy a mejorar la fuerza de la barbilla, por ejemplo. Voy a mejorar posición inferior para defendernos más o menos bien en el suelo. Defensa contra sumisiones, ¿vale? Por aquí. Uy, tenemos un punto ya. Vale. Pero de primeras creo que está bien. Vale, pues gente, vamos a nuestro primer combate en esta segunda temporada del modo carrera. Estoy nervioso, Estoy un poquito nervioso porque no quiero que pase el desastre de la primera temporada. Así que venga, deséenme suerte. Venga, Aquí estamos, en la Dana White Contender Series. 93 kilos, los dos. Y vamos a enfrentarnos contra un Luke Perry.
Que está invicto, ojito. Venga, vale. Yo como puño. Venga, con mucha calma. Vale, empieza con un buen upper. El rival es mucho mejor que nosotros, así que... Vale. Vale, mira la patada abajo. Vale. Eso es, bien ahí. Qué buena patada. Vale, bien el jab, bien el bloqueo. Eso es, venga, vamos. Continúo de distancia. Creo que le bloqueo bien. ¡Upa! ¿Qué pasó ahí? Vale, vamos al suelo. ¡Ay, qué bien defendido por él! Venga, vamos. Ahí me equivoqué. Venga, Vale, mira, patada abajo. Vale, mira, patada abajo otra vez. Vale, eso es. Bien el low kick. Venga, no voy a apresurarme. Muy lento. Vale, con calma. Vale, creo que le... No, vale. Estamos en el suelo, cuidado. Vale, no pasa nada. Vale, bien defendido ahí, más o menos. Vale, pegamos codos ahí, a ver si podemos cortarle. Vale, vamos a la guardia completa, ¿no? Me bloquea. Vale, en la montada completa, cuidado aquí. Vale, va la sumisión, venga, con calma. Vale. Vale, no. No, no. Me pilló, venga, con calma. Vale, estamos en la montada completa otra vez. Vale, con calma. Vale, bloquea ahí, vale. Vale, espalda lateral. No, muy rápido él. Es mucho mejor que nosotros, Vale. Vale. Bien ahí el jab. Vale. Venga, con mucha calma. Vale. Eso es, bien los jab. Vale, bien las esquivas. Vale, esa patada con la... Con la pierna izquierda no está... Vale, cuidado. Vale. El problema. Bueno, sí que hay problema, sí hay problema. Vale, vamos a la guardia completa. Vale. Bien. Vale, vamos a aguantar aquí un poquito. Vale. Vale, cuidado aquí, Eso es, muy bien ahí. Vale, aguantamos. Vale, el bloqueo ahí. Esta sí me la sé. Vale, vamos a la guardia completa. Vale. Vale, uy, cuidado. Vale, vamos a ver si podemos ir a la guardia completa otra vez. Vale, no. Montada completa, Vale, media guardia. No lo quiero aquí encima, que esto es un peligro. Cuidado. Vale, bien el bloqueo. ¡Uy! Bien ahí, venga, vamos. Vale, media guardia, no lo quiero aquí. Cuidado. Vale. Este bloqueo me lo sé. Esto, lo bloqueé ahora, lo bloqueé. Vale, lo bloqueé. Vale, este bloqueo sí me lo sé. ¡No! No sé por qué no me bloqueó. Qué pena, pero eso, como os dije, este primer combate es normal perderlo. Así que ahora vamos al debut en la WFA. Vale, pues aquí tenemos, primera oferta, Thiago Fernández. Yo creo que es buen primer combate en la WFA, Vale, combate aceptado y tenemos 3 semanas para la pelea. Vale, y de primera vamos a ver el estilo de combatiente, Jiu-Jitsu. Cuidado. Mejores golpes, transiciones de Jiu-Jitsu, barrido, inversiones y... Levantamiento, 3 estrellas, los 4, vale. Media estrella de grappling, golpeo y salud, vale. Parece que tu oponente siempre se lanza el ataque con furia en el tercer asalto. Asegúrate de finalizar el combate antes. Combatiente que sufre con los golpes al cuerpo en el lado derecho. Las patadas circulares o los ganchos harán más efecto, vale. Vale, pues ya sé más o menos qué entrenar. Vamos a entrenar Muay Thai ahora. Entiendo que ahí me enseñarán más patadas. Vale, hay que bloquear los golpes. Vale. Vale,
dos golpes bloqueados. Lanza un golpe a un kick, a un kickboxer. Upa, cuidado, vaya patada, Vale, vale, lado derecho, recuerde. O sea, esta, esas patadas hay que dárselas al rival. Esta, eso es, vamos a entrenarla. Madre mía la patada esa, cuidado. Mi pana, el que dice que vamos a hacer un sparring, tranquilito, el sparring. Con el 3 combo de patada de dos golpes, vale. O sea, puedo hacer esto y esto, vale. Jab y patada, jab y patada, vale. Jab y patada, vale. Conecta codazo, vale. Es que no llego. Vale, otro. Vale, otro. Vale, bien. Vale, eso. Venga, ahora libre, entiendo, ¿no? Venga, vamos a practicar la patada. Vale, esa. Me acabo de dar cuenta que ese es su lado izquierdo, no el derecho. Vale, pues estamos ya en la semana de pelea. Vale. Voy a mejorar el cardio, por ejemplo. Tengo 20 puntos. Posición inferior, por ejemplo. O defensa contra sumisiones. Sí, yo creo que voy a hacer defensa contra sumisiones. Creo que es importante. Las sumisiones nos afectaron mucho la primera temporada. Aquí tengo que hacer algo con eso. Ahí estamos, Vamos, con calma. Peso semipesado. Venga, vamos. Con mucha calma, venga, vamos. Vale, nos choca puño. Vale. Vale, cuidado ahí. Venga, vamos. Vale. Hay que tener en cuenta lo que nos dijeron, que los golpes al su lado derecho le duelen. Cuidado. Vale. Vale, ese golpe le duele. Vale, bien ahí. Vale, bien la patada. Vale, ese golpe le duele. Vale, concentración, Vale, cuidado ahí. Vale, vamos a castigarle la pierna con la... con nuestra pierna adelantada, creo que... ¡Vale! Bien ahí. No voy a ir al suelo, obviamente. Y él, por lo que veo, tampoco quiere ir al suelo. ¡Vale ahí ese volado! ¡Venga! Fuera de distancia ahí. Cuidado con nuestro bloqueo. Vale, tranquilo. Vale, cuidado. Cuidado ahí. Vale, tranquilo. Vale, bien el jab. Vale, tranquilo ahí. Uf. Uy, cuidado con ese upper. Tranquilo. Vale. Lo derribamos. Venga, vamos. Vale, bien la patada. Venga, Eso es, bien ahí, cuidado, vamos. Eso es, cuidado con el cruce de golpes ahí, cuidado. Vale, eso, bien la esquiva. Vale, bien los golpes abajo. De momento estamos ganándole en cuanto a estamina. Vale, bien ahí ese golpe. Esos golpes le duelen mucho, Eso es, le está doliendo mucho ese golpe, Le está doliendo mucho ese golpe, cuidado. Eso es. Bien, 1-2. Esto es, vamos. Vale. Vale, viene la patada abajo. Venga, le dolieron esos golpes. Uy. Vale. Vale, está tocado, lo tenemos. Tiene sangre. Uy. Nos cortó la sea, cuidado. Bien allá. Estamos cerrando espacio muy bien. Vale, bien la esquiva. Vale, ahí, cuidado. Cuidado que me quiere contragolpear con la mano adelantada, Vale. Está muy tocado, Estoy oliendo sangre. Uy, esa era muy buena idea, era terminarlo con un golpe abajo. Vale, bien abajo. Le duelen los golpes abajo, Vale, bien, cuidado. Vale, bien las esquivas. Ahí está. Vamos. Ay, se me va para atrás. Venga, Cuidado con esa rodilla. Vale, tiene un corte él. El nuestro parece que no se ha abierto más. Tenemos, creo, Lo tenemos, creo, Uf.
Lo vamos a tirar una patada abajo. Está muy, muy tranquilo él ahora. Ahí está. Vale, vamos. Cuidado, que estamos en su terreno ahora, ¿eh? Ahí está. Bien, teníamos que terminar la pelea ahí, ¿eh? Porque si se defendía bien, estábamos en su terreno. No hay que confiarse, ¿eh? Esto es un combate fácil. Esto fue un combate muy fácil. El rival era mucho peor que nosotros. Vale, pues vamos a ver quién es el siguiente. ¿Quién es el siguiente en esta aventura? La WFA. Ya os digo que voy a intentar coger combates tranquilos al principio. Y creo que Bruno Santos puede ser una buena pelea para nosotros. Tiene Jiu-Jitsu también, cuidado. Pero venga, creo que sí. Vamos a elegir la pelea. Sí, sí, sí. Venga. Bruno Santos, vamos. Por cierto, antes de empezar la pelea, que ahora seguramente no habrán visto los entrenos porque como son siempre los mismos, pues seguramente no los ponga. Pero esto sí que es importante. Vamos a ver los mejores golpes de Bruno Santos. Vale, tiene transiciones de Jiu-Jitsu, barrido, inversiones y levantamientos. Vale, 3 estrellas. Atributos: grappling, media estrella. Golpeo, media estrella. Y salud, también, media estrella. Vale, tendencia: tu siguiente oponente ejecuta llaves de brazo letales, así que ten mucho cuidado. Finge una patada y acepta un directo. Vale, usa un golpe Superman para superar el bloqueo de tu oponente. Vale, y una vez en semana de pelea, antes de cada pelea vamos a ir a evolución del combatiente. Antes vamos a mejorar la resistencia de corte, bueno, a recuperar lo que perdimos. Y después yo creo que voy a mejorar defensa contra sumisiones, no puedo. Grappling de cierre, que determina la velocidad de las transiciones e inversiones en el cierre. Vale, voy a mejorar esto un poco. Voy a mejorar otro poquito y otro poquito. Sí, vale, y tenemos 2 estrellas de grappling. Muy interesante eso. Voy a mejorar fuerza de barbilla, es muy importante. Tenemos 15 y... vale, no nos da para mucho más. Pero bueno, podemos recuperar juego de pies, vale. Y creo que en el siguiente combate, cuando tengamos más puntos de evolución, voy a empezar ya a mejorar lo que es el striking. Sobre todo, por ejemplo, el bloqueo y también la velocidad de movimiento de cabeza, que sea un poquito más fluido y así nos va a generar un poquito más de oportunidades para meter buenas manos al rival. Estamos bien, ¿eh? Vale, pues aquí estamos. Segundo combate en la WFA. Recuerden, ganamos el primero. Y venga, ahí estamos. Bruno Santos, nuestro rival brasileño, que tiene buen jiu-jitsu también, como buen brasileño que es. Así que venga, vamos. Vale, empieza con buenas patadas ahí al cuerpo. Vale, eso lo aprendí en los entrenos, esa rodilla. Vale, esa rodilla le hizo mucho daño, ¿eh? Vale. ¡Uy, vale! Empezamos fuerte, ¿eh? Vale. Vale, me noto confiado, ¿eh? ¡Uy! Ese volado le rozó. Cuidado, mal timing ahí. Vale, le cortamos ya, ¿eh? Vale, cuidado. Vale, tranquilo con los uppers. Vale, lo derribamos, no sé por qué. Ahí me equivoqué. Vale. Eso, ahí, reviéntalo con... No, 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 no. Vale, lo bloqueamos, muy bien. Vale, eso es, bien. ¡Eso es! ¡Uy! ¡Qué bonito lo hizo ahí! Venga, Salimos fuerte, Vale, cuidado con esos movimientos. Vale, volvemos la patada abajo, eso es. ¡Ay! ¡Qué bien las esquivas, Tiene 2 cortes, parece. Vale. Vale, buenos movimientos de cabeza ahí. Vale, ¡uy! Me pilló de 10 prevenido. ¡Ay! Casi. Vale, tranquilo. ¡Eso, Reviéntale ahí. Cuidado aquí. Uf, buenas esquivas. Está pasando mal el rival, Tranquilo ahí. Eso, Hay que estar atento cuando hago un cambio de ángulo así como eso, Ese. No se lo espera si le tiro un gancho al mismo lado que él hace esa transición rara ahí. Vale, bien el jab. Vale, bien el golpe abajo. Cuidado, no puedo ir en intercambio. No, vale, vale. Soy muy lento ahí, Vale, bien ahí. Muy de boxeo eso. Cuidado. Bien la esquiva. Cuidado, me está pillando muy bien con ese gancho de izquierda, Bien la esquiva. Eso es.
Puerta ahí, venga. Vale. Cuidado, muy bien, muy bonito el combate. Lo estamos haciendo bien, estamos ganando. Estamos cerrando muy bien los espacios. Cuidado, pero él está asellando, ¿eh? ¡Esto es! No, lo hice mal ahí. Cerré muy mal el espacio. Venga, somos mejores que el rival. Lo sabía. Vale, tranquilo. Venga, con calma. Ah, está muy tocado. Está muy tocado, cuestión de paciencia. Eso es. Eso es, cuidado que se defiende muy bien en el cierre. Ahí está, ahora sí. Vale, tranquilo. Está muy tocado, tiene un corte muy mal, Si el combate sigue así. ¡Bah! Muy mala esquiva. Puede que se lo paren incluso, No hace falta que se lo paren, Ya estoy yo para pararlo. Venga, poco a poco, no hay que confiarse. No hay que confiarse, No me voy a confiar. No me voy a confiar. Ahí, mandamos a callar el público a los que no confiaban en nosotros. No me voy a confiar, no me voy a confiar, tranquilo. No me voy a confiar. Ahí está, qué bonito. Muy buen combate, Muy buen combate. Que subimos a cerrar muy bien los espacios. Le cerramos muy bien el octágono. El combate se hizo en una parte del octágono. No fuimos ni para el centro ni nada, así que bien. Vale, pues aquí tenemos a Maxim Pajari. Este es un poquito mejor, Este es un poquito mejor. Vamos a ver el estilo lucha libre. Cuidado con el ruso que tiene lucha libre. Pero voy a aceptar el combate, Sí, voy a aceptarlo. Creo que puede ser buen contrincante, Venga, vamos, 4 semanas encima. Vale, bien. Vale, y esta es la situación para el combate contra nuestro siguiente rival. Contra nuestro tercer rival, tercer rival en la WFA, ya que pierdo la memoria. Voy a mejorar el bloqueo. Quiero mejorar la defensa, sobre todo. Vale, tenemos ahí ya buen bloqueo. Y vale, ¿qué podemos mejorar aquí? Yo creo que la recuperación es buena. Son 12 puntos, ya no podríamos mejorar más nada. O mejoramos la pegada, ¿no? Sí, vamos a mejorar la pegada y así quizás la pegada nos salva de alguna que otra, de algún caos así sorpresa, de alguna pelea que otra que estemos perdiendo, lo que sea, metemos una buena mano y terminamos el combate rápido. Así que sí, tenemos 2 estrellas de fuerza de puñetazos. No es mucho, pero bueno, hemos mejorado un poquito más. Así que venga, vamos para adentro, vamos para el combate con nuestro tercer rival en la WFA. Antes recuerda suscribirte para que me des un poquito de suerte. Ya sabes que suscribirte es gratis. Y hazme caso, no te vas a arrepentir porque aquí vas a ver contenido tanto de UFC 5, este modo carrera, el modo ranked, Undisputed, que es el nuevo juego de boxeo que lleva un año en desarrollo en Early Access, que hazme caso, si no lo conoces, está muy guapo, sobre todo el modo ranked. Está muy entretenido de ver, así que... Y aparte también otros juegos como Final Champions, Final Round. Si no te lo quieres perder, hazme caso y suscríbete. Y también tú a veces documentales, me gusta bastante lo que son los documentales. Y a veces pues hago algún documental que otro de algún boxeador o entrenador, sobre todo de boxeo, que es lo que más entiendo yo. Vale. Ahí tenemos al ruso delante nuestro. Cuidado que tiene muy buena lucha libre. Así que venga, chocamos puño. Vale, no quiere. Vale, nos entra ya un buen upper. Solemos ser el más pequeño de todos, de nuestros rivales. Creo que somos más, el más pequeño. Vale, bien el jab. Vale, cuidado con los uppers, Vale, bien el jab. Vale, está tirando muchos uppers. Venga, con calma. Cogemos un poquito de aire. Opa, cuidado con ese 360 raro. Vale. Vale, ese jab le entra bien. Vale, con calma, Vale, lo derribamos. Y nos levantamos. Venga, no quiero estar en el suelo. Vale, aprovechamos ahí para tirar golpes abajo. Venga, vamos. Vale, bien en la patada abajo. Vale, bien la rodilla. Vale, vamos a dar un poquito de espacios ahora. Eso es. Eso es. Uy, ese volado. Cuidado con el upper. Cuidado con ese golpe. ¡Eso, ¡Bien la rodilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi. Le tenemos un corte, Creo que le rompimos la nariz, con esa rodilla. Vale, bien ahí. ¡Qué bonito! Vale,
¡Oh, qué bonito! ¡Uy, qué bonito se quitó ese volado! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Buah, lo pillamos cayendo, eh! Le dimos ese golpe de caos. Fíjense. Se notó la pegada, se notó un poquito la pegada, que la hemos mejorado. Vale, me veo bien, me veo bien, pero hay que tener sangre fría. Aún no son combates grandes, así que hay que tener mucha calma, Vamos a ver la clasificación antes de nada. Vamos a ver en qué puesto estamos, o sea, estamos fuera de los 15 primeros, obviamente. Pero quiero ver exactamente dónde estamos, en el puesto 18 estamos. Nos queda mucho trabajo por delante, pero bueno, bien. Va a ser difícil esto, va a ser difícil. Ya saben que mi propósito es llegar a los UFC. Ya después, pues vemos lo que hacemos. Así que si no te quieres perder esta gran aventura que tenemos por delante, suscríbete y ya verás que de verdad que no te vas a arrepentir, porque vamos a sufrir bastante, Este primer episodio ha salido bien, espero que el segundo también. Y la verdad que me veo más cómodo, eso sí, La verdad que en la primera temporada fue un desastre, pero sí es verdad que tengo algo de presión, obviamente. Y encima he querido hacerlo mi luchador, que soy yo, o sea, soy yo creado en el juego, bueno, más o menos. Físicamente no nos parecemos mucho, pero tiene mi misma edad, o sea, bueno, ahora tiene más porque hemos pasado un año ya. Pero con esto digo que me lo he puesto como un reto, ya que si, por ejemplo, tengo 18 años, tengo más carrera por delante. Pero no, he querido empezar con mi edad, que eran 26, y así también tener como ese pequeño reto, ya que ahora sí manejo un poquito más lo que es el juego. Pero va a ser complicado, ya os digo que va a ser muy complicado, y tengo bastante presión conmigo mismo. Yo sé que si no llegamos a la UFC no pasa nada, ustedes no se van a cabrear conmigo, se van a suscribir al canal, me van a insultar, no va a pasar, porque es contenido, no pasa nada. Pero conmigo mismo sí que estoy en plan mínimo llegar al UFC, si no, de verdad, me cabreo de verdad, es personal esto, Me paso de pedir y eso, suscríbanse para que no se pierdan esta bonita historia que tenemos por delante, que vamos a subir bastante, ya os digo. Y eso, nos vemos en el segundo episodio, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima. Chao.